A ver, dime qué me querías decir. Que si te está mucho tiempo ahí en esa cosa, te fue y te encargan tareas de verdad, se te van a olvidar y no la vas a... ¿Y entonces qué hago? Pues apaga eso. ¿La apago? Sí, apaga las dos. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en un servidor NP. En un servidor no premium. La IP la van a tener en la descripción, la tiene todo por si quieren entrar, así que pues saben. Vamos a jugar unas partidas de Skywars aquí con los mapas Rush y todo el rollo. Así que nada, comencemos con el video y comencemos con las partidas. Madre mía, cuánto cubo hay aquí, a la fregada, quién sé. Y bueno, chicos, estamos de vuelta en la primera partida. Estamos en el mapa de... ¿este mapa cómo se llama? Macetas. Estamos en el mapa de Macetas y una cosa que tiene este servidor es que hasta donde yo sé, estos mapas los hicieron para este servidor, así que tienen mapas propios y pues son mapas y digamos que rush. Así que miren, mira, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pum 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 pum. Y sabes, llegamos a la otra isla, ¿verdad, Zahir? ¿O no? ¿Verdad que sí? Oye, ¿por qué sale eso ahí arriba? ¿What? ¿Por qué? Espérate, ¿cómo? A ver. Es que los corazones no dejan ver cuánto, qué es lo que está ahí. ¿Pero por qué sale eso? Creo que es porque tengo un mod, pero no tengo en sí realmente el motivo. Creo que es por eso. Ay, quería agarrar este cofre, ¿eh? Sí, por supuesto. Eso es lo que quería hacer. Hola, compañeros. A ver, Zahir, te mando un saludo, un beso y un abrazo y todo lo que quieras, compañerico. Así que, ¿te vas para la isla o te mato? ¿Qué dice? Mongwal. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso en la cabeza? No entiendo. A ver, Galen, ¿dónde estás? Vete, ponte. Ahí está. Botillo para el Galen. Y pues, hasta luego, compañero, que te vaya bien, crack. ¡No! No me mates. ¿Por qué? Me iba a matar. O sea, me iba a matar el vato, ¿sabes? Oye, esto que, a ver, dice 2.-V. ¿Por qué dice eso? Mugre, cosa acá intensa, ¿sabes? Bueno, chicos, vamos a continuar con el video. Aquí todo chidillo. Y voy a matar a este sin que se dé cuenta, ¿eh? Ustedes no le digan que la voy a matar. ¿Por qué? Porque si le dicen... No me salió. No me salió. Ustedes guarden silencio, por favor. ¡Ah! ¡No tengo daño de caída! ¡No tengo daño de caída! ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes lo que significa? ¡Rigo! Ah, no, rayo. ¿Sabes lo que significa? Significa que puedo hacer un Bridley de aquí a mi casa y que tenga la altura de la luna y no me voy a caer, ¿sabes? El vato solito, no tengo lava, no tengo lava. Mira, vamos a hacer una cosita. Usted no haga nada. A ver, aquí está a dos bloques hacia adelante, ¿va? Entonces está de aquí a aquí, ok. Está aquí. Métete. ¡Vente! ¡No me salió! ¡No me salió! ¿Por qué lo matas, señor Cubo? ¡Eres un subido! ¡No te tomas fotos con suscriptores! Vale, vente, ten. El vato me dice ten, bueno, yo agarro esto, vale. Gracias por tus manzanitas, compañero. Ni siquiera tenía vida, ¿sabes? A ver, yo te doy una maceta, vale. Tómate una maceta y te doy un arbolito, vale. ¿No quieres mi arbolito? Zahir, te estoy dando un arbolito. A ver, tres, si no lo agarras en 3 segundos te voy a matar, ¿eh? 3, 2, 1. Ok. Yo te avisé. Así que vamos a matarte un poco, ¿va? Vamos a matarte un poco. ¿Qué me dices? Zahir no me dice nada, ¿sabes? El vato anda bien tranquilo. A ver, entonces, vamos a hacer como que no. Quiero agarrar cofres, ¿no? Sí. Quiero agarrar bloques, ¿eh? Sí. PvP me dice el vato. ¿PvP? No, ¿cómo crees? A ver, espérate, acá abajo, vente, 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 aquí, aquí, aquí,
¡Vente! ¡Zahir! ¡Zahir! ¡Oye, tú! ¡Vente! ¡Tú! ¡Vente aquí abajo! ¡Vente! Aquí. Quiero platicar unas cositas contigo. Zahir no me hace caso, ¿eh? ¡No me hace caso! ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Voy a ir para esta isla. Y de aquí... ¡No! Pensé que se iba a dejar matar. Ay, qué bueno que no te di porque iba a ser muy mala persona si te mataba. Ok. Toda la foto, David. Madre mía, aquí yo tengo una sesión de fotos, ¿sabes? Madre mía, ya soy famoso. Me voy a convertir en modelo. Y voy a modelar acá como Miss Universo, ¿sabes? Miss Cubito. Anda, fregada, eso va a traer más visitas que Miss Universo, ¿sabes? A ver, tú, déjame agarrar mi pico. Ahí, vente. Vente, perro, tú vente, que aquí te tengo preparado tu muerte, compañero. Tengo preparada tu muerte, así que GG, crack. Falta otro. Ah, no, ya gané. ¡Ese, bro! GG, compañero, vamos a la siguiente partida. Así que hagamos un cortecito y ¡pum! Siguiente partida. Y bueno, chicos, estamos de vuelta a la siguiente partida. Y estamos en un mapa que a mí, en lo particular, es mi mapa preferido. Lo he tenido, o sea, este mapa lo he jugado desde hace fácil. Yo que sé, unos... un año, dos años. O sea, lo conozco desde hace muchísimo. Y no sé, o sea, me gusta, ¿sabes? Me gusta, me atrae y me fascina este mapa. Así que nada, vamos a matar a Slender, what the fuck. Slender, what the fuck. Y a... no sé cómo te llamabas tú, compañero, te me perdiste. Empezó la partida y valió queso. ¿Y si los troleamos? Y si mejor los troleamos acá para pa poner título en el video, porque, pues, ¿sabes? Necesito visitas. ¡Necesito comer! Ok. Vamos a ver. Tranquilos. Tranquilidad. Tú vente. No tengo pico. Ah, no, sí tengo pico. Tengo esto y tengo esto, ok. Vente. Vente, sí. Sí, claro, vente. Vente, crack, vente. ¡No hagas puentes arriba! ¡No! Hagamos como que se cayó. Un saludo, Julio, el papu, neta, te quiero mucho, pero es que, no sé. ¿Mande? ¿Te ponga qué? Ahorita. Acuérdate de lo que te dije ayer. ¿Qué me dijiste ayer? Que no es una... estar en las... No te escucho, tengo los audífonos, dilo más recio. Pues quítatelos. No, dímelo más recio. A ver, dime qué me querías decir. Que si te está mucho tiempo ahí en esa cosa. Te fue. Y te encargan tareas de verdad, se te van a olvidar y no la vas a... ¿Y entonces qué hago? Pues apaga eso. ¿La apago? Sí, apaga las dos. ¿Las dos? Sí. Ok, ahorita las apago. Ahorita en la noche. ¡Ya! Mi travieso. Bueno, chicos, vamos a continuar con el video. ¡Ya! Me acaba de regañar, pero no quiero que me regañen. Es que me regaña mucho. Bueno, ya, vamos a continuar con el video. ¡Compañero! ¡Hasta luego! ¿Y tú? ¿También quieres foto? Es que soy bien subido y no quiero fotos. Un saludo para Matecraft, para Leshu, para Craftera, para Sisquito. Pero es que, no sé. Los maté, no sin querer, porque pues obviamente los maté queriendo, pero es que no sé, me aceleré y pa, valió todo el queso, ¿sabes? Así que un saludo para todos los compañeros que estaban aquí en esta partida. Un saludo de grande para ustedes. Y vamos a continuar con el video. Madre, ya salí regañado, ¿sabes? Nomás puedo grabar 5 partidas, porque si grabo una más me regañan, ¿sabes? Vamos a tomar una foto acá abajo. Aquí abajo. A ver, sí. Así. A ver, vamos a darle como si le voy a dar armadura. Toma. ¡Toma la armadura! Toma, eso. Toma, agarra esa armadura. ¡Will! Esa armadura, agárrala. Agarra esa armadura. A ver, dame. Estoy
Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Todo está calculado, todo está calculado. Todo está calculado. Queda media vida. Un saludo, Will. Will. Un saludo, Will. Hola, gente. Y aquí, pues ya puro troleada, ¿no? Ya me voy a, voy a quitarle el puesto a pixelados y voy a hacer. Voy a llamar cubixilados. Sí. Cubixilados. Y me voy a meter a Surbilan y voy a hacer bromas y toda esa wea, ¿verdad? ¿Verdad? Vente para acá abajo, vente. Aquí. Ahí, espérate. Aquí. Ahí. Creo que ahí va el hueco, ¿eh? ¡No! ¡No se murió! No. Pues GG. Oye, en este video está agarrando mucho protagonismo mi hermano, ¿no? Como que ya le voy a decir que igual y si quiere se crea un canal, porque pues en el mío, pues sabes. Madre mía, compañero. Madre mía. Y bueno, chicos, continuando con el video, vamos a jugar las partidas normales, porque ya salí regañado, ya valió que eso, ¿no? Y bueno, amigos, como les estaba diciendo, la IP de este servidor la van a tener aquí abajo en la descripción. En este servidor ya me metí en una ocasión en un directo, así que pues no es la primera vez que entro aquí. Así que nada, vamos a continuar con la primera partida. Y ¿por qué me elegí este kit? O sea, ¿por qué? Ok, como les decía, pues ya empezamos con la primera partida, ¿no? Y bueno, chicos, este servidor, se me olvidó decirles que tiene mapas tanto de QBCraft, o sea, este mapa es de QBCraft. Obviamente, como el 90% de los servidores tiene mapa, lo que tiene este es que están como que actualizados. Así que, pues no tiene el de Sabana de hace mucho, tiene el Sabana nuevo y toda la wea. A ver, espérate, voy a ponerlo de día porque de repente ponen los cofres. Voy a poner cofres OP, ¿por qué? Porque me la... Ay, no puse, no lo alcancé a poner. Pues GG, ¿sabes XD? Pues GG, ok. Vamos a continuar con esta partida. Y después vamos a reventar a todo el mundo. Así que ya no sé qué comentar, así que pondré música de fondo. Así nomás. En esta partida, así como si fuera una partida acá. Skywars Edit. Simón. Skywars Edit en 2K18. Muy bien. Vente. Como que tengo una manía de trolear todo, ¿sabes? Gente. Vente, perro. Vente. El vato ni siquiera sabe que estoy aquí, ¿sabes? Esto aquí. Así. Desde aquí alcanzo a poner el bloque, ¿eh? Desde aquí alcanzo a poner el bloque. ¿Aquí? No, aquí no. Ahí. Tranquilos. Tranquilidad. Tranquilidad, ¿ok? Tranquilidad. Veme. ¿Me viste? Ok. Me dispara. O sea, soy Cubo y me disparaste. ¡Así! 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 ¿Sabes qué te voy a hacer? ¿Sabes qué te voy a hacer? ¡A la fregada! ¡Qué pedo! Bueno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que se haya salvado? ¿Cómo es posible que te haya salvado, mentiroso? ¡Esto es imposible! Aquí hay foto. Vale. ¡No! Todo se derrumbó dentro de mí. Dentro de mí. El día de hoy opté por no activarme el círculo, triángulo y cuadrado. No. El día de hoy no lo necesito, ¿sabes? No necesito un autoclick ni nada de eso. Necesito concentrarme. Así que, es más, voy a traer a mi hermano, que mi hermano casi siempre gana las partidas, ¿ok? Así que ahí lo traigo. Oye, hermano. Sí, te hablo. ¿Quieres venir a grabar una partida así rápido? Es que ya empezó. Ok, vente rápido. Ok, déjame ver. Tú vas a jugar y tú comentas, ¿ok? Ok. Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo del lugar donde me estén viendo y por supuestamente de... Pues de la hora en la que estén ubicados ustedes. Así que yo me presento de nuevo. Soy Cubo el empresario, ya me conocen demasiado. Ya he venido aproximadamente un número de 3 veces a este canal.
Y pues hay gente que me quiere por aquí, así que mi hermano Kubo, como no gana ninguna partida, quiere que juegue yo. Así que vamos a jugar una partida nosotros, así rápido, para ganar, o sea, para que tenga una partida en su historial. Y de esa manera pueda dejar el video, así de fácil. Entonces continuamos con esta. No se preocupen, no se preocupen, todo está bien, todo está bien. Vamos a la siguiente partida. No crean que yo soy de las personas que se ponen a gritar y que se enojan porque no ganan las partidas, ¿no? Yo al contrario, yo simplemente juego y me divierto. Sobre todo juego con estrategia. De esta manera logras tener una partida un 90%. O sea, me explico. Disculpen si no me entienden, me explicaré de nuevo. De esa manera tendrás un 90% de probabilidad de ganar una partida. Simple y sencillamente concentrándote. Si te concentras, lograrás obtener más kills, más puntos y sobre todo obtener más experiencia, que es lo más importante en este juego. Teniendo experiencia, lograrás tener unas partidas mejores cada vez más fácil. Así que vamos a tratar de hacer como les había dicho, tranquilamente, poco a poco. No se arrebaten así como que, no, pues ya quiero ir a la siguiente isla y quiero matar a 5 personas. No, poquito a poquito, ok. Vamos a empezar esta partida de poco en poco. Pero desafortunadamente parece ser que en este mapa nomás me tocó, desgraciadamente, un cofre. Por lo cual tendré que matar a personas un poco haciendo... École, casi me das, compi. Casi me das, ¿eh? Casi me das. ¡Hola! Eso, porque no entiendo por qué hay veces en las que los jugadores se ponen a bailar en medio de una partida. No encuentro la lógica, es un poco irregular que pasen ese tipo de situaciones, ya que regularmente pues hay sitios, hay espacios en los cuales se practican ese tipo de juegos, o sea, bailar y todo eso. Todo eso se practica regularmente en otros lados, así que vamos a matar a este compañero. No se dejó matar, no se preocupen, y después lo matamos. Después tendrá su momento de morir. Así que vamos a seguir con este compañero. Nos vamos a tomar una foto tranquilamente, poco a poco. El vato se cayó. Perdón, el personaje llamado Axmo se acaba de caer sin querer, así que vamos a bajarnos junto con él y pues simple y sencillamente lo matamos, así de fácil. Ahora continuamos con el siguiente jugador, que si no me equivoco está en la parte delantera. Y hay otros dos jugadores en la parte posterior, así que vamos a ir primero por lo de adelante, porque siempre para adelante, nunca para atrás. Recuerden esa frase, siempre hacia adelante, nunca miras hacia atrás, siempre hacia adelante, ¿ok? Entonces, vamos a ir hacia adelante, nos tomamos una foto. Si es el dado caso que quiere una foto del jugador, que desde mi punto de vista sí lo quiere, así que vamos a venir aquí. Por seguridad, voy a colocar estos bloques. Simple y sencillamente por seguridad, voy a hacerle como que le quiero regalar un casco. O sea, así como que le quiero regalar un casco, pero... A ver, así. Toma el casco, ahí está, el casco. Lo peor que puedes hacer es confiar en una persona con la cual no lo conoces al 100%. Como se acaban de dar cuenta, yo traté de realizar una técnica un poco conocida como un poco rata, desde mi punto de vista. O sea, así muchos jugadores le reconocen una partida un poco rata. Yo diría una partida siendo tramposo, pero se fijan, o sea, hay muchas estrategias para poder ganar y esta fue pues la más indicada para poder ganar esta partida. Este jugador parece ser que no me dio ningún hit, entonces diré como dicen los jóvenes de ahora, tócame, voy a decir tócame, ok. ¡Ay, ya me cansé de hablar así, pero estoy ganando la partida! Así que vamos a continuar. Y bueno, como les venía comentando, vamos a proceder a recolectar bloques, ya que desafortunadamente se me terminaron todos los bloques que tenía en el inventario. Así que para ir de un punto A a un punto B necesitas un medio de transporte. En este caso, un juego llamado Minecraft Skywars, se utilizan bloques como medio de transporte. Así que vamos a ir un poco más deprisa que lo regular, soltando y presionando el shift continuamente para de esa manera obtener llegar hasta el fondo.
Un saludo para Lens. Un saludo. Vente, vente. Tú sí llegas, ¿no? Vete. Tú sí llegas. No tengo pico, ¿verdad? No. Ok, vente. ¿Cómo te llamas? Bye, Jair. Jair, me suena mucho tu nombre. Me suena demasiado tu nombre a que mataste a mi hermano en una partida en un videojuego. Pero yo no te tengo rencores. Yo simplemente quiero que ganes la partida. Así que te voy a dar una manzana por aquí. Toma. Toma esa manzana. Ok. Pero no te vas a matar, ¿verdad? O sea, ¿quieres que te mate? Si quieres que te mate, yo lo haré, compa. Yo lo haré. No te preocupes. Ya te mate. Así de fácil, compañero. O sea, fue... Si lo tomas con calma, como les repito, todo suele ser muchísimo más fácil. Esta partida está siendo demasiado, demasiado larga. Pero no importa, lo que importa aquí es poder tener una victoria para que de esa manera se vea reflejado en tus estadísticas. Así que recolectemos más bloques porque parece ser que aquí no me dieron muchos. A menos que me ponga a revisar los cofres y afortunadamente exista un cofre en el cual esté totalmente lleno. Que al parecer en esta situación no se dio correctamente. Así que pues vamos a continuar con la partida recolectando bloques de uno por uno. No estoy haciendo fast porque a veces esas son estrategias que te causan, o sea, te provocan un 50% de probabilidad en la que puedes perder. Así que vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde se encontrará el jugador? Voy a estar dando vueltas y vueltas y cuando lo encuentre voy a hacer un corte, o sea, voy a reanudar este video cuando lo encuentre, así que hagamos un corte rapidísimo y continuamos con el video, ¿va? Y bueno, chicos, reanudamos el corte debido a que ya encontré el jugador faltante. Parece ser que tiene una skin muy, muy similar a la mía, a no ser que sea exactamente la mía, ya que regularmente mi hermano coloca la skin de este jugador en la descripción por si se la quieren descargar e instalar. La coloca en la descripción. Así que miren, como les decía, tiene mi skin. Entonces, por lo cual me quiere dar a entender que Ale es suscriptor. Así que vamos a ir con él o con ella. O sea, Ale puede ser Alejandro, puede ser Alejandra, puede ser de muchas maneras llamado. Así que vamos a hacer un puente para acá y vamos a encontrarnos contra él, ¿va? Aquí está. Y nos tomamos la foto. Y ok, ya se la tomó, perfecto. Entonces yo voy a hacer lo que regularmente hago cuando me tomo las fotos, y es traicionar para ganar la partida. Y ya está, así gano las partidas yo. Hermano, ya terminé de grabar la partida. ¿Le sigo o tú procedes a continuar con este video? Me vas a dar el 50% de las ganancias, ¿no? ¿Tú le sigues? Bueno, aquí te dejo, ¿ok? No más que recuerda, gané la partida, creo que fue en el mapa de hongos, así que puedes decirlo aquí que gané y todo eso, ¿va? Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta en la silla. O sea, ya mi hermano, no manches, se tardó aquí una hora grabando una partida, ¿sabes? El vato controla esto, no sé cómo le hizo, pero él no más, haz de cuenta, él se mete una partida, sea el mapa que sea, y el vato gana. O sea, yo qué sé, el vato es, o sea, no hace las técnicas de Bridley, de Mongwall, de que Jitterclick, que yo qué sé, ¿sabes? Todas esas técnicas de hoy. El vato, mi hermano, no sé cómo le hace. Creo que tiene algo instalado en su cuerpo, lo cual lo hace ganar. Así que nada, ya como él usó mi teclado y mi mouse, creo que se quedó el poder en el mouse, ¿eh? Creo. Así que vamos a ganar esta partida porque el poder está en tus manos. Ya me estoy quedando sin voz porque estoy grabando como 3 videos en un día. Porque hagan de cuenta que estoy en 10 finales de universidad. Entonces, por lo cual, tengo que tener días libres para poder hacer mis tareas y toda esa wea. Ya se la saben. Y pues eso, ¿sabes? Hola, John. Tómate la foto. Tómate la foto. Y yo me voy de aquí. Lejos, muy lejos de aquí. Ok, estamos listos. Hola, Tomatito. Tomatito, ¿sabes? Y es un panda. Oye, los tomates son diferentes a tu skin, ¿eh? Nomás te lo dejo caer.
Hola, hermoso. El Kevin, ok. Tómense fotos todo, ya se tomaron las fotos. Y ahora sí vamos a pelear contra el Jonathan. Hasta luego, compañero. Venga, hasta luego, crack. Hola, hasta luego. Que te vaya bien. Hasta luego, tú. Tú. No, no vengas. Tú. Tú quédate allá. Yo aquí te voy a reventar la vida en 5 pedazos, compi. Tú tranquilo. Tú. No tengo caña, pero ¿sabes qué? No me importa no tener caña. Yo con que tenga amor por lo que hago, con eso tengo. ¿Sabes qué? Mi pasión es el Minecraft y es una forma de vida. Por eso te voy a ganar. ¡Ay! ¡Ah! Quiero ganar una partida para poder terminar este video. ¿Sabes qué? Voy a ponerme una partida, la mapa más fácil que tenga, el mapa de galletas. Y ahora sí. Quiero tomar agua. ¿Hay agua aquí? Este agua tiene aquí desde hace 2 días. Pero ¿saben qué? Tengo tanta sed que lo voy a tomar. Creo que no está tan malo. Así que es agua de desaguaré, no es agua natural. Oye, pues sí sabe mal. Creo que hubiera preferido no haberle tomado, ¿sabes? Sí sabe bien feo, qué asco. Se me quedó mal sabor de boca. Ahora quiero ir a tomar agua de verdad, porque ya se me quedó este mal sabor de boca que no me gusta. Tengo ganas de vomitar. Bueno, no tanto, ¿sabes? Pero pues sí, XD. Vamos a continuar la partida. Voy a tratar de ganarla rapidillo de la vida. Y vamos a matar a este compañero de aquí. Tiene pico. Hola, hasta luego. No me salió. Vente, vente. Tranquilos. ¡No! ¿Saben qué? Ya me cansé de estar gritando demasiado. O sea, ya me estoy aturdiendo. No aturdiendo, sino quedando afónico. Y no quiero quedarme afónico porque después no voy a poder grabar otros videos. Así que voy a grabar este video con mi voz normal. Sin subidas ni bajadas de decibeles. Acá ya muere experto en audio, ¿no? El cubo. ¡Cubo! A ver, ¿qué dice ese vato? Es que creo que con los que... Cubo soy sub. Creo que lo que escriben en el chat se queda en ese chat, ¿sabes? Está bien pirata ese rollo, pero bueno. Pero bueno, vamos a continuar con la partidita. Este mapa, digamos que no es de mis preferidos, porque siempre termino cayéndome en la parte inferior del mapa. Ya se me pegó como habla mi hermano, ¿verdad? Ya se me quedó pegado completamente. A ver, ¿dónde está mi salida? A ver, aquí está, ¿verdad? No, es esta. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2. No me salió. Bueno, vamos a escondernos un poquito, ¿no? ¿Qué? ¿Está aquí? Hola, hasta luego. Venga, hasta luego, crack. Venga, tú también, hasta luego, compañero. Te caíste un poquito, ¿sabes? Te caíste un poquito. ¿Qué estoy haciendo? Pues nomás aquí dando vueltas. A la víbora, víbora de la mar. Por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Tras. Una vez. Bueno, ya. Eso ya lo usé en otro video, así que no lo puedo usar aquí. O sea, vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción. Se baila conmigo desde ¿What? Tengo 46 de ping en este servidor. What the fuck, te voy a reventar, compañero. O sea, tú no lo sabes, Crusader, pero te voy a reventar, te voy a reventar 5 veces, ¿sabes? Tengo 40 de ping. Con 40 de ping mato cualquiera, ¿sabes? Mato cualquiera con un soplido. Vale, tú hasta luego, compa. Hasta luego, y tú también tienes foto. Ahora te voy a tomar la foto y te voy a reventar en 5 pedazos, ¿sabes? Mini Santi PvP. Un saludo, compañerico. Ahí está. Vente, crack. Tú vente, crack. Que aquí te voy a reventar lo que viene siendo el corazón, tu vida amorosa y lo más. Tú, Vanek, eres el último, así que con este jugador voy a demostrar mi proeza en el Minecraft. Minecraft PvP 2018, ¿ok? A ver. Cuidado que te quemas, compa. Oye, cuidado que te quemas.
Oye, oye, cuidado, cuidado, oye, oye. No, no sé, o sea, hace un poco de calor, ¿no? Como para que. ¿Tú tienes frío? Pues GG. Pues GG. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Como ven, hay demasiadas, pero demasiadas personas aquí. Quiero que desactivar esto para que vean la cantidad de jugadores que tenemos por aquí, ¿sabes? O sea, hay como 50.000 con mi skin acá disfrutando del servidor y toda la wea. Les recuerdo que los links y toda la IP y todo eso está en la descripción. Así que nada, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Un saludo, neta, un saludo para todos aquellos que están aquí. Gracias por venir a este servidor, se los agradezco demasiado. Así que nada, van a tener este video para ustedes. What the fuck? What the fuck? Pues el vato nos hizo volar. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por venir hasta aquí. Y si te quedaste hasta el final, pon hashtag 4. Así, un número 4. Hashtag 4. ¿Por qué? Porque me da la gana. Así que nada, chicos, yo soy Cubo, gracias por venir. Nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo y hasta luego.